Monseñor Carlos Avilés formó parte de la Comisión de Verificación y Seguridad creada durante el Diálogo Nacional Sostenido de mayo a julio de 2018 entre el Gobierno y la Alianza Cívica, y en el cual la Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica fungió como mediadora y testigo. Bajo ese papel, Monseñor Avilés vivió el ataque a la UNAM Managua y al Templo Divina Misericordia. A continuación, les presentamos la entrevista que le realizó mi colega Ivet Munguía en Managua. Mis tres participaciones, pues el día anterior que llegamos y que las instalaciones estaban buenas, se ve que el día del ataque más bien los policías quemó y cosas ahí en la UNAM. Y, y la noche previa pues que fuimos a sacar heridos y muertos y alguna gente que estaba ahí pues detenida, que eran los asesores de ellos y, lo, y un periodista. Y al día siguiente que ya llegamos con el cardenal y con, con el nuncio a sacar a todos los jóvenes, pues gracias a Dios. El ataque al Templo de la Divina Misericordia fue como una de las máximas expresiones de violencia de lo que se vivió el año pasado. ¿Ha cambiado de alguna forma el trato que reciben los obispos o los sacerdotes desde entonces? No, 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 no. no. Eh, tal vez no de violencia de, de balas pues, físicas, pero el lenguaje de, del presidente el 19 de julio del año pasado lo llamó golpista y esto a los obispos. Y eso se ha mantenido en todos los medios de comunicación de pro-gobierno, han mantenido ese ataque a obispo y sacerdotes, eso no, al contrario, pues va creciendo, eh, pues eso se, se ha mantenido. La iglesia también tuvo un rol muy activo durante el primer diálogo nacional, esto le ha valido, pues ya lo decía usted, las críticas de sectores del orteguismo. ¿De qué otra forma se han ensañado en contra de la iglesia? Bueno, sobre todo, como le digo, en estas campañas, en estas campañas de eh, difamación de obispos y sacerdotes, hemos, hemos tenido varias reuniones de evaluación desde el año pasado y este año, y algunas zonas pastorales, pues, como Masaya, dicen que es continuo el que pasan motos, que les toman fotos, el asedio en todas las parroquias, que iban a escucharlo lo mismo en la zona de Carazo y aquí en Managua en algunas parroquias igual pues los sacerdotes externan eso ese asedio pues que siempre hay alguna moto que siempre hay algún alguna, el ejemplo es catedral pues que siempre están la policía ahí en los alrededores y no necesariamente cuidando pues sino pidiendo a los fieles que no entren que no hay misa que entonces eso lo sentimos como un asedio pero también han pasado a agresiones físicas Sí, bueno, eh, pero eso fue el año pasado, cuando entraron a Masaya a un sacerdote, lo torturaron durante cuatro horas, lo golpearon y lo torturaron. Eh, pues en en Ginotep se vio, pero eso fue durante la operación limpieza que hizo el gobierno. Ya posteriormente, agresión a, a sacerdotes y obispos, pues no ha habido, no recuerdo, pero sí, a pues, los fieles, laicos y todos que son de nuestra iglesia, sí les ha caído también. Recientemente un informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos analiza y dice que en Nicaragua hay persecución hacia la Iglesia Católica. ¿Cómo valora usted esta persecución hacia la Iglesia? Mire, eso es cada vez más eh, fino, pues, en, la, en las actitudes cuando te coaccionan lo que tú no puedes hacer. Eh, por ejemplo, pues, hace poco los colegios que, eh, parroquiales que cerraron el día que se convocó la huelga, han recibido un castigo económico. La subvención del gobierno amenazaron con quitársela, por ejemplo. Eh, y, 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 y otras acciones así, pues, de, eh, de, de, sobre todo verbales contra obispos, amenaza de muerte y todo contra obispos y sacerdotes. Sí. Eso es lo que se siente, pues, eh, la... La, la falta de libertad. El informe del Departamento de Estado, eh, si bien expresa esta preocupación de ex, externa hacia lo que está pasando en la Iglesia de Nicaragua, eh, los obispos de la Conferencia Episcopal no se han pronunciado o no han emitido un pronunciamiento sobre este tema. ¿Por qué cree que, que hay este silencio de la Conferencia? Mire, eh, casualmente pues yo he insistido: la cuestión es que los obispos no pueden estar hablando de cada acontecimiento. Ellos ya. Emitieron en el 2014 un documento muy propositivo y el primero de mayo de este año, igual sacaron un documento en donde hacen una radiografía de la situación del país, ponen cinco puntos que podrían ser como un programa, un proyecto para todos los católicos nicaragüenses, pues, a seguir adelante. No pueden estar, pues, publicando, respondiendo a cada cosa, hacen una sola comunicación, pues, para institucional y no estarla repitiendo. Como le digo, el primero de mayo ya publicaron un documento, antes de eso dijeron no vamos a ninguna negociación, vamos a estar del lado del pueblo, y después sacan ese documento ya diciendo claramente qué es lo de Nicaragua que quieren y ponen esos cinco puntos, pues bien interesante. Tal manera pues que no, no te... Las declaraciones sacerdotales o de obispos, pues individuales, en cada acontecimiento individuales, pero institucionalmente esas son las posturas. Un trabajador del Estado, un trabajador del gobierno denunció ante la policía por injurias y columnas al obispo de Estelí. Eh, ¿Podría decirse que se está criminalizando la labor de la Iglesia Católica en Nicaragua? Bueno, en primer lugar eh, habría que ver eh, el, el desarrollo de esa acusación. Según tengo entendido, Monseñor refirió Mata en una homilía, eh, en, un, en un discurso que estaba dando, y no, no mencionó nombres. Entonces, ahora es una, una acusación así, no, no tiene sustento. Pero sí, se, se pretende criminalizar todo lo que se pueda, creer, creer, aparentar esa imagen de criminalización, claro, que se quiere hacer con todo. Hay otro sacerdotes u obispos que hayan sido o en su momento señalados de cometer algún delito mientras ejercían su labor pastoral? Claro, 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 sobre todo sacerdotes. Hay dos o tres que están saliendo a cada rato en las redes y, lo, y los noticieros del gobierno donde los acusan de violadores, los acusan de torturadores, los acusan de asesinos, lo cual es completamente falso, pues. son hermanos nuestros, nosotros sabemos, conocemos. Su valía moral, y, y que como toda la iglesia, a la hora de los acontecimientos, humanamente estuvieron atendiendo indiscriminadamente a toda persona que pedía ayuda. Y según me externó uno de ellos, pues allá en la zona de Carazo, que eh, un 90% de lo que él fue a atender eran del gobierno, que lo llamaban diputado, entonces tenían agarrado a alguien, el IVA, y lo gestionaba para que lo liberara y todo. Ahora sacan diciendo que era torturador, que él era... O sea, pues una, algo falseando totalmente, pues. Y ese falsear es lo que hace criminalizar la labor. Sí, le puedo decir, pues, de padre Juan de Dios García, el padre Edwin Román, el padre Jarvis Padilla, el padre Pedro Méndez, Monimbó. Hay sin sí, número de sacerdotes en el interior del país. Yo le hablo de la diócesis porque es donde conozco, pero... El interior del país también hubo problemas. ¿Cree usted que eh, el gobierno directamente que viene desde Daniel Ortega y, la Rosa, y Rosario Murillo estén dirigiendo esta campaña eh, en contra de la Iglesia Católica? Mire, no, no sé si directamente pues, eh, los, la estén dirigiendo, pero eh, usted sabe que los partidos. Tienen fanáticos seguidores, y tal vez hay gente que cree que les está haciendo un favor a ellos haciendo esto, y más bien lo están empañando. La imagen como violadores de derechos humanos, a fin de cuentas, en ellos recae toda la responsabilidad de decir, eh, de poner los límites pues, a, a sus comunicadores. Ahora, recientemente, ya en otros temas, recientemente el Papa Francisco eh, hizo unos cambios en la diócesis de León y también en la diócesis de Chontales. ¿Cómo esto va a impactar en el trabajo pastoral que se viene haciendo en esta zona? ¿Y pues, cómo está ahora la conferencia episcopal? ¿Hay ¿Existe algún candidato a obispo eh, para la diócesis de Chontales? Siempre el Vaticano, que hace estos cambios pues, periódicamente, sobre todo ya su Bosco había puesto la renuncia, siempre piensa en el bienestar pastoral. Chontales pues queda, nombrarán un administrador apostólico para allá, pero candidatos así... Eh, usualmente el Vaticano maneja, eh, o la, la conferencia episcopal, pues maneja nombres de candidatos. Todos los años, eh, se necesita o no se necesita, hay candidatos. Pero eso se maneja en un secreto que le llaman pontificio. O sea que eso nadie sabe. Se proponen los obispos, la Anunciatura la hace las investigaciones, envían a Roma y el Papa decide. Tengo entendido, me dijo el Cardenal, el, creo que el 24 de agosto, creo que va a ser la toma de posesión en León, me parece. Que el y medio, creo, creo, me dijo, creo que el 24 de agosto en León, llega el, el Monseñor Sándigo René a, a tomar el posesión de León. Esa fue la entrevista que Monseñor Carlos Avilés, vicario general de la Arquidiócesis de Managua, brindó a esta semana.